No me presiones. Ahora sí. ¿Quieres que la amplíe más o la dejo así? Espérame, espérame. Está bien, yo digo. ¿Está bien? Ok, si no le hacemos tantito. ¿Ahí? Sí. Ok, ahora sí, muchachos, vamos a escuchar a su compañero. Va a decirnos sus temas que a él le tocaron, que fueron, ¿qué? Los medios publicitarios. ¿Y cuál fue el otro? ¿Cómo desarrollar una campaña de publicidad? Una campaña publicitaria, ¿verdad? Ok, empezamos. Los medios publicitarios. La publicidad es un proceso de comunicación masivo que busca promover la venta de un artículo o servicio. El objetivo del anunciante es persuadir al receptor. Los medios publicitarios son los canales que los publicistas utilizan para lograr este proceso. Los cinco principales medios publicitarios son la prensa, la radio, la televisión, la publicidad en exteriores e internet. ¿Qué más? La prensa, periódicos, revistas. Es un medio con alto nivel de credibilidad y gran flexibilidad geográfica. Se trata de un medio leído por personas que gustan de información, por lo que la publicidad puede ser más extensa y precisa. La mayor fuente de ingresos son los periódicos por concepto de publicidad, gracias a los revendedores locales y los anuncios clasificados. La televisión llega a un alto número de personas, es un medio caro y de gran impacto, se utiliza para anunciar productos o servicios de amplio consumo. La radio tiene varias fortalezas como medio de publicidad, selectividad de audiencia, muchos oyentes fuera de casa, bajos costos unitarios de producción, oportunidad y flexibilidad geográfica. Los anunciantes locales son los usuarios más comunes de la publicidad a través de la radio, por lo que contribuyen con más de tres cuartas partes de todos los ingresos de ese medio. Internet representa una publicidad de bajo costo que llega de forma personalizada al lector y en cualquier parte del mundo. Es una gran oportunidad para pequeñas empresas. Sin embargo, a pesar de las ventajas, el consumidor suele ignorar estos mensajes debido a la saturación. A ver, aquí me mencionaste cinco medios de comunicación. Sí. Espérame tantito ahí. A ver, Aitón, ¿cuáles son los cinco medios de comunicación que mencionó tu compañero que son indispensables para lo que es hacer un que son publicitarios? Pues la televisión, los periódicos, el internet, la radio, incluido la radio y... ¿Qué más de la radio? ¿Qué más? Internet, radio. Él mencionó, uno ahorita que le dijo que no es tan importante, pero desde mi punto de vista, yo siento que sí. ¿Por qué? Porque ese se mueve por todo, como dijo él, por todo el mundo. Entonces estaremos hablando del internet. Ya ven que en el internet salen muchos anuncios publicitarios de cosas que se venden, ¿no? Sí, muchos. Yo siento que sí tiene mucha importancia. ¿O cómo ves tú desde ese punto de vista? Esto sí son importantes todos, aunque el último diga que no es importante, pero sí es importante también. ¿Verdad que sí? Ok, Sí. muy bien, Ayton. A ver, seguimos con Marcos. Seguimos con lo siguiente. Los medios exteriores llegan a todo ciudadano, es que se concentra en lugares públicos, el mensaje es sencillo, muchas imágenes y poco texto. Dice, es una tabla de pastel, creo que se llama, ¿no? Es que la televisión, creo que es la de Televisión 2600, es 2650, ¿no? tiene un porcentaje. La televisión la tienes en
152%, o sea, de que la gente lo ve, que es el porcentaje, que son sencillos. ¿Cuál otro? El periódico es de 1900, ¿sí? O 130. 130, es el periódico, sí. Revista 307. Uh-huh. Radio 152. Internet 1900, ¿sí, no? Uh-huh. Y exteriores 539. Pero ahí es donde te dije, eso es lo que fue la pregunta que le hice a Aito. Tú dijiste que en el internet era como que no se metían tanto. Pero tiene que no cierta... lo veían muchas personas. Exacto, pero tiene cierta capacidad, tiene cierto porcentaje elevado. Porque yo siento que el internet lo utilizan muchas personas. No tan bien. Ok. Seguimos. ¿Qué dice la publicidad qué? La publicidad que existe según cada medio, invertir en publicidad es algo que todas las marcas hacen de forma continua al ser conocedoras de la necesidad de mostrar al público lo que ofrecen. La inversión en medios digitales y no digitales es algo que tienen en cuenta, pero dependiendo de sus objetivos y propuestas, invertirán en unos canales u otros. Uh-huh. Okay, ¿qué más? Por lo tanto, los medios publicitarios son instrumentos de promoción para los negocios y si no se recurre a ellos para mostrar lo que se produce, es difícil que puedan tener éxito en el mercado al no ser visibles. Okay, permíteme tantito. A ver, Daniel. Dígame. ¿Por qué es tan importante los medios de comunicación o los anuncios publicitarios en la mercadotecnia internacional? Mandé. Es que se le escucha así como entrecortado. Es y por qué es importante los medios publicitarios en la mercadotecnia. ¿Por qué es importante los medios publicitarios en la mercadotecnia? Pues para muchas cosas, ¿no? ¿Ah? Pues para muchas cosas, para más venta. Ajá. Más, mejor, ¿cómo se podría decir? Para promover una empresa nueva, para digamos, sacar productos. Para digamos que es más que sacar nada. Productos nuevos, ajá. Ajá. Nuevas marcas, nuevas patentes, que conozcan más sobre ese producto si aún no está a nivel internacional. Uh-huh. Y así. Okay. Muy bien, Daniel. Seguimos, Marcos, ¿qué más? Ahora bien, ¿qué tipo de publicidad ofrece cada canal? Ajá. Publicidad en medios digitales. Los medios de comunicación se han dado cuenta de la necesidad de tener presencia en internet. Por ello, periódicos y emisores de radio también se encuentran en internet. Ya no solo ofrecen la posibilidad de anunciarse en la versión de papel, sino que además en sus propias webs ofrecen la inclusión de banners, GIF, reportajes y artículos promocionados a aquellas marcas que quieren llegar a su público a través de este canal. Uh-huh. A ver, ¿qué son banners? ¿Banners? Ajá. Un anuncio de publicidad de medio de internet. ¿Seguro? Yo les dije no, pues la verdad. Que hay ciertas que yo les voy a te banean. Porque tienen que, hay ciertas palabritas que escriben y deben de buscar el significado. ¿Ok? Es cuando bajan tu anuncio por que infringe las normas de seguridad. ¿Seguro? No. No te rías. No. Bueno. Pues busque la palabra, que no es más fácil. Dice, un banner, escuchen, un banner es una forma de publicidad en internet, claro que estaba diciendo, consiste en incluir una pieza publicitaria dentro del gráfico de una página web. Eso entonces era como lo que dije al principio. Exactamente. Pero es que me gusta ver si ustedes están viendo lo que están haciendo. Dice, su objetivo fundamental es generar reconocimiento de marca
y atraer tráfico hacia el sitio web, o sea, ¿cómo se le llama? Que la gente esté viendo, viendo, viendo siempre ese anuncio o que salga donde quiera. ¿Ok? Y el otro que también tiene ahí, que es Wi-Fi, ¿qué es qué? GIF. GIF. Son como fotos animadas, pero sin, como, como un video en silencio. Que nada más sale, se proyecta. Sí, y se apaga. Ya. Ok. Estoy yendo por un intercambio de gráficos también. Muy bien. Okay, seguimos con lo siguiente. Estamos ahora en publicidad en redes sociales. ¿Qué más? Publicidades en las redes sociales, sin duda este tipo de publicidad que no requiere de una gran inversión es una de las opciones más utilizadas. Las empresas pueden segmentar a su público, personalizar su mensaje y llegar a su público objetivo con facilidad. La inversión publicitaria en las redes sociales sigue creciendo a pasos agigantados. Sigues con la de publicidad en videos. La publicidad en video es algo muy requerido por las grandes marcas. Plataformas como YouTube se han convertido en una opción inmemorable para las empresas que quieren anunciar sus productos conocedoras. El gran número de usuarios que existen en las redes más visuales generan anuncios que van incluidos en los propios videos que albergan esta red. La publicidad SEM Y los anuncios en dispositivos móviles también es muy utilizada. Los mensajes impactan en los usuarios tras haber realizado una investigación previa, incluir palabras clave y generar una campaña para ello. Ok. ¿Qué más? A es ver, que ya no sé, más para abajo. Sí, voy. ¿Dónde estabas? ¿En la publicidad en los diarios también? Sí, la publicidad en los diarios también se mantiene. Todavía se anuncian empresas en los periódicos de papel que, aunque tienen su versión digital, conservan esta opción. Anuncios destacados, banners, páginas completas o reportajes patrocinados son las opciones preferentes que se utilizan para anunciarse en este tipo de canal. Okay. Las vallas o medios exteriores también se siguen utilizando, aunque en menor medida se usan mayormente para las elecciones o grandes eventos en una ciudad. Pero digamos que las vallas o medios exteriores también siguen utilizando, aunque es menor, es una menor medida, se usa para... Okay. Y, ay, ya me fui muy arriba. ¿Dónde te quedaste? Ahí. Dice medios publicitarios alternativos. Sí, era ahí. Más para arribita. ¿Más para arriba? Sí, ahí. Ahí, va, eso lo ibas a leer, ¿verdad? Sí. Ok. Medios publicitarios alternativos. Ferias, al alquiler algún puesto o stand para promocionar nuestros productos, pueden ser ferias locales o internacionales. Estas últimas recomendadas cuando nuestro objetivo es buscar mercados externos a donde exportar nuestros productos. Campañas de degustación, al habitar un pequeño puesto de degustación en donde promocionemos nuestros productos, pueden ser en mercados, supermercados y tiendas, bodegas, etcétera. Okay. ¿Qué otro? Campañas publicitarias. Campañas publicitarias en actividades, eventos o en cualquier otro lugar a donde concurra nuestro público objetivo y en donde podamos difundir o dar a conocer nuestro producto o marca. Actividades o eventos que organicemos nosotros mismos, por ejemplo, el organizar un campeonato de algún deporte. Aquí donde dicen las campañas publicitarias, ya ven que de repente cuando hay tipo diferentes tipos de eventos, llegan como que muchos muchas empresas a promocionar sus productos. ¿Se han dado cuenta?
Sí. Esa es cuando empiezan a hacer las campañas publicitarias en eventos, o sea, en eventos masivos, como cuando están empezando a lanzar un producto y hay una feria como de degustación y llevan todos los chicos, las empresas llevan sus llevan todos sus, ¿cómo se le llama? Todos los productos que quieren lanzar a la venta y llevan para ahí mismo darles degustación. Ok, ¿dónde estábamos aquí? Ya terminaste ahí, ¿verdad? Sí. Y vamos a la 4. Ok, seguimos con la 5. Auspicio de alguien, de alguna institución o de alguna otra empresa, por ejemplo, el auspicio a alguna deportista conocida. Uh-huh. El auspicio es como un patrocinio o algo así, sin necesidad de que sea famosa, o el auspiciar a alguien, a alguna modelo conocida en el medio para que promocione nuestras prendas de vestir, publicidad conocida como publicidad no pagada. Ok, ahí tienes unas siglas entre comillas. Dice BTL. ¿Qué es BTL? ¿Cómo? ¿Qué es BTL? BTL. Ah, below the line, no sé qué sea. Sí, pero... Es como publicidad en línea, ¿no? Ándale. Uh-huh. Ya lo de abajo es la otra. Lo que acabo de leer. Ok, ¿qué más? ¿Dónde gracias? ¿Qué? Anuncios impresos que se colocan en camiones o furgonetas de reparto, en vehículos de propiedades de la empresa, en vehículos de transporte público, en taxis o en cualquier otro tipo de vehículo. Ya, ese tipo es de... Ese tipo de rótulos son muy común porque los podemos ver en cualquier en automóviles o en, como mismo dice ahí, en transporte público, no sé si les ha pasado, que van y tienen pegado la propaganda o el logo de alguna empresa que se está haciendo o alguna marca en específica. Ok, seguimos con lo demás. Anuncios impresos que se colocan en cajas, empaques o bolsas destinadas a conservar o transportar el producto. Esos son como calcomanías, creo. Los anuncios impresos que se colocan en cajas o empaques. Ajá, bolsitas. Letreros, sí. Paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, volantes, tarjetas de presentación, calendarios y otros instrumentos publicitarios. Pues ahí está. Dicho. Lapiceros, llaveros, cartucheras, destapadores, gorros, camisetas y otros artículos de merchandising que lleva nuestro logo y chequeamos nuestros clientes. Merchandising. A ver, vamos a ver quién me lo busca. Dame tantito. Jackie, ¿qué es? ¿Tienes ahí a la mano que buscar qué es merchandising? Jackie. A ver, yo lo encontré ahorita. A ver. Dice, técnica comercial para establecer correcciones o nuevos desarrollos a un producto una vez que se encuentre en el mercado. Ajá. Le digo, deben de cualquier palabrita que pongan que ustedes no la entiendan, búsquenla. ¿Por qué? Porque aquí se les puede preguntar, lo mismo le ha pasado a sus otros compañeros que les pregunto en ciertas que me vienen y no se las saben. Ok, seguimos con lo demás. Y por último, el medio más eficiente, el producto en sí mismo, al ofrecer un producto de muy buena calidad que satisfaga de tal manera al consumidor que éste lo recomiende a otros consumidores, publicidad conocida como publicidad boca a boca. Uh-huh. Como recomendar el producto o algo así, ¿no? Más o menos viene siendo. Sí, más o menos viene siendo. Creo que ese es el más eficiente. Uh-huh. Y por último, tienes una tabla con estadísticas. Vamos a ver.
Esos son los 5 medios publicitarios más fiables: recomendaciones, familia, amigos, comentarios online, páginas web de marcas y artículos en prensa y patrocinios. Muy bien. Esa es una. Te falta otra, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero vamos a checarlas. A ver, ¿dónde está? Cristina, ¿qué me puedes comentar sobre lo que acaba de decir tu compañero? Bueno, me llamó la atención más que nada lo de mercadotecnia, que sería los anuncios publicitarios en la televisión, en la radio, y sobre lo del internet. Yo siento que ahora sí es importante ese aspecto porque muchas personas ya usan ese medio para darse a conocer. Uh-huh. Por ejemplo, están los grupos de ventas y ahí mismo, por ejemplo, las que venden catálogos o, bueno, cosas del catálogo también se dan ahí a conocer. Ajá. En diferentes medios. También, por ejemplo, algunos abogados ahí también anuncian sus cosas, o sea, lo que ellos pueden manejar y sí. Ahí mismo se dan a conocer. Ellos tienen, para hacer ese tipo de cosas, como dice el internet también tiene entra mucho en lo que es la vida cotidiana de uno. ¿Por qué? Porque entran, ahí puedes ver diferentes tipos de anuncios y es donde se empiezan a hacer los anuncios publicitarios para lo que es una mercadotecnia. Por decir, en la internet también puedes poner a cuántas ciudades o así mandar tu y también cuánto, depende también mucho el pago. Exactamente. Entre más pagas, pues a más gente le llega. Uh-huh, exactamente. Eso sí es a mí la que me llegan los mensajes y ustedes. Bueno, vamos a ver los siguientes trabajos, lo siguiente que hiciste, y está. Si no lo alcanzamos a ver todo, lo podemos ver en la siguiente clase, no pasa nada. Ok. A esto no lo entendí muy bien, creo. Okay. Desarrollo de una campaña publicitaria. Una buena publicidad es la que permanece en nuestra mente. Tiene que ser llamativo y original, pero también debe quedar bien asociada al producto que publica. Mediante anuncios publicitarios, la imagen de cualquier producto o empresa se fortalece y se fija en el imaginario social, pasando a formar parte de la vida de las personas. A ver, aquí me tienes que pusiste los elementos de una campaña publicitaria. Primero. Descripción del producto o servicio, establecer los objetivos, definición del público objetivo, determinación del ámbito geográfico, diseño del mensaje, plan de medios, presupuesto y medición eficacia. Ok, aquí donde dice definición del público y objetivo. Es como se los veníamos comentando la otra vez. Cuando vayas a sacar cierto producto, te vas a dirigir a cierto tipo de personas, porque no a todos les gusta. Sí. Hay que tener definido bien, bien, bien a qué público se lo vas a presentar. No les vamos a presentar o algún producto a unas personas por ejemplo, a mí. Ustedes están promocionando, yo qué sé, unos, ¿cómo le llaman estos? Auriculares, no va a ir dirigido a una persona como de mi edad, va a ir dirigido a una persona como más chavo, ¿no? Sí. Exactamente. Eso tiene que ser bien, bien específico a qué tipo de personas va. También lo que dice determinación del ámbito geográfico. Donde dice la determinación del ámbito geográfico es donde tienes tú que ver a qué personas o nivel socioeconómico es a la que te vas a dirigir. Porque no vas a poner un producto demasiado caro en un lugar que es que no tiene la suficiente solvencia económica como para comprarlo. Esos puntos están muy bien. Donde dice también el diseño del mensaje, fue como lo que estábamos diciendo el otro día del logo. Que era lo que teníamos que hacer, que estábamos haciendo nosotros, que era un logo para un gel.
Eso, lo que es el diseñito tiene que ir bien para qué sirve, qué características tiene, cuánto, o sea, qué tanto te protege. Todo eso tiene que ir, son detallitos que deben de ir siempre, siempre, siempre en lo que es el diseño de un logo. Sí. El plan de medios, aquí quién me ayuda, vamos a ver. A ver, Aitón, en el plan de medios, ¿qué sería aquí? Plan de medio. Medios. Plan de medios. No, pues no sé qué significa plan de medios. Bueno, ahí estaríamos hablando de qué, cómo lo vas tú a empezar a promocionar, en qué, sobre qué medios o qué lugares. ¿Ok? Ah, ok. Sí, el presupuesto, pues es con lo que nosotros vamos a qué, a iniciar o vamos a arrancar el producto. Más que nada saber siempre el presupuesto, cuánto nos vamos a gastar en lo que es establecer una descripción, tener el diseño, tener todo eso. Son detalles que siempre debemos de tomar en cuenta. Con esto, los objetivos, ¿qué son objetivos? Objetivos, desarrollar una campaña publicitaria mediante la aplicación en diversos medios gráficos y de comunicación con el fin de dar a conocer su marca y productos en el mercado. Ajá. Etapas de una campaña publicitaria y agentes que intervienen. En el proceso de elaboración de una campaña publicitaria, ya sea destinada a su difusión por medios convencionales, por medios no convencionales o lo más frecuente por una combinación de ambos, interviene un gran número de profesionales con especialidades distintas a toda y aparte su gran o pequeña colaboración. Todos ellos pueden considerarse números inmensos en la actividad publicitaria y todos ellos necesitan con seguridad disponer para su trabajo de una fase imprescindible de documentación, investigación o en términos más generales con una fase de generación de conocimiento. Las necesidades de información de todos estos profesionales serán muy diferentes en función básicamente de su lugar de trabajo. Una agencia de publicidad, una agencia de medios, el departamento interno de un anunciante, etcétera. De un puesto de trabajo dentro de esa campaña, de esa compañía, creativo ejecutivo de cuentas, director de arte, planificador de medios, técnico de investigación y de los objetivos planteados, el lanzamiento de una nueva marca, una campaña de promoción para una marca existente, un concurso para la adquisición de una campaña, el diseño de un plan de medios, la redacción de un informe de investigación, de evaluación de acciones de marketing o comunicación de la competencia. Sí, sí, ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y ahorita la siguiente hora terminamos. De ahí, Giancarlo no hizo su actividad, pero acá me va a ayudar con esto. Ok. Ok. Ahorita vamos a terminar. Para terminar este de que termines tu presentación. Okay. Son las 11:05, a las 11:20 regresamos. Tómense algo, yo que se vayan a donde tengan que ir y ahorita regresamos. Y chicos, estén bien lo que se va a leer porque les estoy preguntando y ya deben de estar checando. Ok, ahorita regresamos y Giancarlo, mientras, sí, dices que no tienes internet, ¿verdad? Sí, no tengo ahorita, por favor. Ok. Acá, con lo que yo tengo, el material que yo tengo, con ese vas a ayudarme ahorita. Ok. Bueno, entonces ahorita regresamos a las 11:20.